suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y como verán, son de útiles colores. Vienen un montón de lápices de colores. Y bueno, esto me costó 99 centavos, un solo dólar en Thrift City. Y pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Y este tipo de colores yo antes no, la verdad es que yo decía, a lo mejor ni pintan bien, pero ya los he utilizado y pintan súper, súper bien. De hecho, en mi Instagram, por si no me siguen en Instagram, hace poco subí un video, o no un video, perdón, una foto donde pinté en un libro de pintar y utilicé de estos y quedó súper vibrante. Entonces, los colores quedan muy padres. Bueno, lo primero que viene es esto, que es un Sharpie. Y bueno, vienen colores y todos son de esos. Viene una pluma. Y sí, estos son puros colores de esos de la marca esa de Crayola. Y vienen varios nuevos. Vienen algunos usados, pero vienen varios nuevos. Vienen todos estos. No voy a irme color por color porque no vamos a terminar ahorita. Pero vean, vienen estos. Me gusta porque vienen muchos que sirven. Vean, este como este, por ejemplo, color durazno. Y luego viene este color arena. O sea, vienen colores que normalmente no te salen. Entonces eso es lo padre. Vean, este color también está muy bonito. También muy difícil de que te salga. Es un cool gray. O es un gris frío. Entonces, vienen muchos, muchos colores muy padres. Harvest Gold. Wow, ok. Se viene un montón. Viene esto. Que eso sí no tengo idea qué es. Y no lo quiero abrir porque no sé qué es. Pero dice 29 Gold PSD. Lo voy a contar a mi esposo qué es. Porque sinceramente no tengo idea qué es esto. Viene todavía sellado. Si ustedes saben qué es, pues bueno. Pero yo no tengo idea qué es. Vienen más colores. Y más colores. Está padrísimo. Este color no lo tengo tampoco. Bronze Yellow. Wow, vienen muchos que no tengo. ¡Qué padre! Tengo muchos de esos de Crayola y muchos de esos colores estoy viendo que yo no los tengo. Viene esto, que es un termómetro. Creo que está bien quebrado o no. No sé. Creo que dice Class Tube Thermometer. Sí, un termómetro. Pues todavía viene cerrado. A lo mejor sirve, no sé. Vienen una pluma. Vienen más colores. Y más colores. Vean qué bonito. Hoy mismo los voy a utilizar. Síganme en mi Instagram porque ahí voy a poner. Vean, vienen más. Y por último viene una regla. Es así, una simple regla normal. Pero ya saben que las reglas pues siempre sirven. Yo tengo una de metal, así que seguramente va a ser muy difícil que se me quiebre esa. Pero si llegara a pasar que se me perdiera, pues tengo más. Pero sí, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Estuvo bastante, ¿cómo se dice? Como que no salieron a lo mejor muchas, salieron muchas cosas, pero como que todo fue de lo mismo. Pero les digo, valió la pena en esta ocasión porque les digo que vienen colores que yo no tengo. Tengo muchos de, tengo varios de Crayola, no muchos, tengo varios de Crayola y me encanta usarlos. Y bueno, en estos vienen muchos que yo no tengo, así que estoy súper contenta de tenerlos ahora en mi colección porque me van a servir muchísimo, ya que me encanta pintar, me encanta colorear. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, déjenme saber cuál fue su favorito. Y en esta ocasión, los colores. ¡Bye, mis hermosos!